Pues bien, a nivel físico, quitando Keaton, que está, bueno, pues recuperándose un poco, está adestrando con nos, pero non está o 100%. Está un poquinho tocado do nocello, pero penso que no resto estamos moi ben, tendo o punto de vista anímico, de traballo e todo isto, non? Penso que as vacacións e o tempo de relax ou de desconexión viulle moi ben a algún. Sí, está ben, adestrando con normalidade. Cuando se llega a la juventud, evidentemente son competiciones distintas, está claro. Pero demostró de lo que es capaz, ¿no? En la Copa. Sí, bueno, yo creo que todo el año está demostrando lo que es capaz, ¿no? Cuando hablábamos de, cuando se habla ese título de equipo revelación o de equipo, que hablamos siempre de equipos que rinden en un nivel altísimo, pues creo que el Juventud este año es claramente el campeón, el merecedor, ¿no? Cabeza de en la Copa, cabeza de serie por merecimiento propio, la posición que tiene la Liga es excepcional, la verdad que lo están haciendo muy bien, están a 4 victorias del playoff, o 4 o 5 victorias como mucho, ¿no? Entonces, bueno, creo que son un equipo para aplaudir, vamos todos, porque realmente es un espejo donde reflejarse. ¿Cambiado o evolucionado mucho respecto al que le ganaste en la primera vuelta? Bueno, pues se evolucionan porque como todos los equipos, lógicamente, ya ha pasado un montón de tiempo. Fue el año pasado, imagínate si ha pasado tiempo, ¿no? Pero sí, bueno, pues sobre todo, bueno, pues los jugadores jóvenes van cogiendo más experiencia, van participando más, pero bueno, luego en líneas generales, pues los dos bases, tanto Malet como Hanna, siguen teniendo mucho peso, Vidal, Miralles, Kirsé, bueno, lo que es estructura y jerarquías dentro del juego, yo creo que siguen más o menos igual. Increíble, increíble. Bueno, lo habéis visto en la Copa, no solo defensivamente, que siempre ha estado muy bien, reboteando, taponando, es uno de los máximos taponados de la liga, sino en el aspecto ofensivo, metiendo todos los tiros libres, jugando con mucha inteligencia en el poste bajo, con ese fadeaway tan característico que tiene. La verdad que es una lección para muchos jóvenes, ¿no? Fijarse en Sabanés, de esos jugadores que te gusta que le vaya bien, porque son ejemplos, ¿no? Para todos los demás. Todos los rivales te exigen, ¿no? En esta liga, quizás en Juventud exige un plus más, un punto más en intensidad. Sí, y exige mucho al principio de la posesión, exige mucho al final de la posesión. Lógicamente por el medio también, como todos los equipos, pero son un equipo muy bueno en los primeros segundos de la posesión, porque cualquier exterior puede conducir el contraataque. Van a jugar para. Sus pivos son muy rápidos, jugarán para intentar anotar en estos primeros segundos de la posesión. Si no, van a jugar ese pick and roll llegando, que también les hace tan peligrosos, donde Malet y Hanna juegan francamente bien. Los lanzamientos de tres de Vidal, de Ventura, de Barrera. Y después de todo lo que juegan en media pista, que es un equipo súper dinámico, viene también la madre de todas las batallas, ¿no? Que es el rebote. Es un equipo que rebotea en ataque increíblemente bien, ¿no? Allá nos hicieron mucho daño en estos dos aspectos y es algo que tenemos que controlar. Sí, absoluto. Yo creo que muy diferentes, sí, diferentes. El estilo de juego es diferente. Su filosofía defensiva y ofensiva es totalmente diferente. La filosofía defensiva del Juventud tiene que ver más con defensas agresivas de pick and roll, de dos contra uno, de líneas de pase, de uno contra uno potente. La defensa de Canarias es de otra forma, ¿no? Y ofensivamente, yo creo que también juegan diferente, ¿no? Quizás el pase tenga una. Sí, al principio de la posesión, esa velocidad, pero quizás el pase tenga un mayor peso en el juego de Juventud. Yo creo que es un equipo que se juegan también porque se pasa muy bien la pelota. Bueno, pues en el partido de hoy estuvimos acertados en el aspecto ofensivo. En la primera parte, la verdad que jugamos francamente bien y no metimos una, porque estuvimos repasando hace poco ese partido.
pero hicimos muy buenas tomas de decisión y después, sin embargo, en el tercer y último cuarto jugamos mucho mejor, ¿no? En el tercer cuarto, si no me equivoco, con la última canasta, en la última posesión, perdón, metemos una canasta que nos pone por delante después de ir perdiendo por 14, pero fuimos capaces de volver. Eso lo tenemos que repetir, tomar buenas decisiones en ataque. Y yo creo que defensivamente, quitando un momento inicial con problemas en el rebote y en algún pick and roll, pues estuvimos bien, ¿no? Pero de todas formas, como te decía antes, nos hicieron mucho daño en el contraataque y en el rebote de ataque, ¿no? Pese a que ganamos, y eso lo tenemos que corregir porque son señas de identidad de este equipo. Bueno, nos hacen daño a nosotros y a todos, ¿no? Hay que ver el partido del otro día, por ejemplo, contra Málaga, que perdían 14-0 y en el tercer cuarto se pusieron por delante. Sí, lo que tiene es eso, que no se desengancha de los partidos. El ejemplo del partido de Málaga es clarísimo. Parece que van a poder perder por un montón. No les cambia la cara, siguen jugando igual. Y vuelven al partido y se meten y se ponen por delante, ¿no? Y obligan a que Unicaja tenga que hacer un esfuerzo extra muy grande para ganarles. Otro ejemplo, el partido contra Gran Canaria en la Copa, ¿no? Que ahí en el tercer cuarto se va a Gran Canaria, parece que ya lo tienen hecho, está Gonzalo arriba, no sé qué, tapo, pum, pim. Y no sabes cómo, pues vuelven y vuelven. Bueno, sí sabes cómo. Sí sabes cómo. Vuelven con su estilo y se ponen por delante y acaban ganando al equipo anfitrión. Es un equipo que se agarra muy bien a los partidos, siempre. No. O mellor como exemplo poderíamos collelo o deste ano, o desta tempada. É dicir, poderíamos falar de, oye, xa lle gañachedes, pero bueno, ano pasado non ten nada que ver, eran equipos absolutamente diferentes, non ten nada que ver o Obradoiro do ano pasado que lle ganou aquí a o Juventud que o Obradoiro deste ano, non? Se non me equivoco foi o día que desgraciadamente se lesionou o Oriol Junyent e marchou Mai Muscala, que aquel equipo era moi diferente deste equipo. O que sí é que é un equipo que si estamos o seu mismo nivel ou ao noso nivel lle podemos gañar, por suposto. O máis que lle teñamos a medida tomada. Creo que ya llevan mucho tiempo en esto para saber que esto ocurre siempre, ¿no? Siempre a estas alturas empiezan a aparecer rumorologías, dimes y diretes, esto y lo otro, ¿no? Es normal, forma parte de esto. Por otro lado, dices, bueno, si se interesan será porque lo están haciendo bien, pero lo más importante, ¿no? Lo más importante es que tengo unos jugadores que tienen un nivel de compromiso altísimo, entonces no me preocupa en absoluto. Sé que mientras lleven puesta nuestra camiseta se van a partir el pecho. Pero sin darle mayor importancia que lo que es, ¿no? Cuando llega el invierno, llega el frío y la lluvia. Cuando llega el final de temporada, pues llegan los rumores. Bueno, sí, se da también que se ha abierto recientemente sobre si las pistas debían ser más anchas, ¿a ti te parece? Bueno, yo lo he dicho muchas veces, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque los cuerpos han cambiado. Los cuerpos han cambiado y si os fijáis, pues en cada partido hay una, dos o tres faltas, no, infracciones, la palabra correcta, que no la encontraba, perdón, por pisar la línea lateral. Que los jugadores tienen un pie que casi es más ancho que el espacio que hay entre la línea de 6'75 y la banda. Yo creo que hay que ampliar las pistas. Es muy fácil para mí decirlo aquí detrás, teniendo en cuenta los tiempos que corren, cómo estamos y lo que implicaría a nivel, en algunos sitios, a nivel económico, ¿no? Hacer esas instalaciones, pero es necesario. No sé cuándo va a ser dentro de muy poco, sin duda, porque es necesario emplear el campo. Sobre todo cuando vosotros mismos, los directamente implicados, sobre todo el jugador, lo están pidiendo, ¿no? No, Ya no sí. de ahora, se ha vuelto a hablar ahora, a pesar de Sí. la reducción. Se queda pequeña, es lo que te decía, es una pista que está hecha para unos cuerpos de hace 30 años, ¿no? Y con una zona de tiro de tres también más.
Sí, totalmente diferente, más pequeñas, que es que las esquinas se quedan muy, muy, muy pequeños. Los jugadores, muchos tienen la tendencia a batir el pie antes de salir, de jugar o de tirar, y acaban pisando la línea. Y es que pasa en todos los partidos, una o dos veces. Siempre es esa vez que suena el silbato que dices, ¿qué ha pasado aquí? Pi, línea A. No ha pasado nada. Sí, yo creo que se tiene que ampliar, creo que sería mucho mejor, sobre todo a estos niveles, en baloncesto profesional.